Chiquitas y bienvenidos a un nuevo directo. En este directo vamos a jugar Modern Warfare remasterizado. Si ahorita los que están en directo, como por ejemplo aquí Walin, pudieron ver mi pequeño error. Pero no importa, ¿no? No pasa nada. Así que vamos a ignorar eso por ahora. Vamos a jugar la campaña de esto. Así que desafortunadamente ya revisé, no hay subtítulos en español, a menos que ponga el idioma de mi sistema en español, lo cual no quiero hacer. Así que vamos a empezar, ¿no? Puede que se bloqueen algunas escenas. Si llega el momento en el que se bloquean escenas, voy a saltar la escena para que puedan seguir viendo el directo, ¿ok? ¿Hay campaña cooperativa? No. Hasta donde yo recuerdo, no, no hay campaña cooperativa. Eso es algo que empezaron a hacer a partir de Black Ops 3 y en adelante, así que no, no hay campaña cooperativa. Desafortunadamente no la hay. Y pues bueno, básicamente dicen que van a buscar a un güey y que se unió un güey nuevo que se llama Jabón. Digo, Soap. Y a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ok, recuerdo esto, era básicamente como la práctica de, ah, mira, así se juega esto, estos son los controles. A ver, vamos a la sensibilidad. Ok, mucho mejor. ¿No me puedo saltar esto? No. Qué lástima que no puedo saltar esto. Okay, vamos a ir a la 1. Ah, no me sale ninguno. Oh, bueno, dice que apunten. Bueno, disparemos así sin la mira. No sabes cómo se maneja en. Como que no sabes cómo se maneja. Básicamente esto dice que. Ah, ok. Las balas penetran ciertos materiales, así que es lo que estaba tratando de hacer. Que le disparara a los objetivos que estaban atrás, disparando a través de esa madera que estaba ahí. Okay, son todos. Ok, ahora voy a conseguir una pistola. Una pistola pequeña. O arma secundaria, si quieren llamarle. Qué raro se siente que aquí no me puedo deslizar como los otros. Ok. Como dice, cambiar de arma a tu pistola es mucho más rápido que recargar. Dice que cuchilla ¿dónde está? ¿El melón? ¿Cuál melón? No veo ningún melón. ¿De qué está? Oh, ya lo vi. Nice. Órale. Your fruit killing skills are remarkable. Captain Price wants to see you. Sin decir jo no juegos de nombre. ¿Nombre de juegos? ¿A qué te refieres aún? No entiendo. Ok. No leí lo que decía, me distraje con el chat. Ok. Granadas, granadas. ¿Dónde están las granadas? No me gusta esta cosita. Ay, ¿me puedo salir? Ah, bueno. ¿Acaso me estoy saltando accidentalmente el tutorial? ¿O es lo que tengo que hacer en realidad? Ah, no, parece que esto es lo que tengo que hacer en realidad. Creo. Deslizar. ¿Qué tiene? ¿Eso qué tiene, pues? El punto es que me gusta deslizarme y no puedo. It's the FNG, sir. Go easy on him, sir. It's his first day in the regiment. What the Hola. hell kind of name is Soap, eh? How'd a Muppet like you pass selection?
Es cierto, ¿qué Soap is clase de short for nombre es ese? CQB test. Soap. Everyone Pero else bueno, ni head to modo, así se llama. observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the Ok, current squadron básicamente esta record es of 19 una seconds. prueba. Good luck. Climb the Dice que en ladder over menos there. de 60 segundos tengo que lograrlo. Y que el que tiene el récord es de 16 segundos. ¿Creen que podamos romperlo? Dice que subamos la escalera para empezar, pero no. Ok, ya la vi. Ups. Ok. Pick up that MP5 and four flashbangs. Okay, On tenemos my go, I segadoras want you to rope down to the deck and y un rush to position MP5. one. After that, you will storm down the stairs to position two. Then hit position three and four, following my precise instructions at each position. Okay, tenemos que Grab the hacerlo rope when you're justo ready. cuando él dice. Ya, Go, listo. go, go! Hit the targets! ¿Cuál es? Ah. Position two, go! Posición 2. Hit the targets! Flashbang through the door. Position four. Oh, Hit the ups. target. Position five. Go. Okay, funcionó. Hit the target. Six. Go. Flashbang through the door. Hit the targets. Final position. Go. Sprint to the finish. Hey, ¿dónde está? Ah, no, aquí no es. ¿Qué demonios? Ah, tengo que regresar para acá. ¿Qué dices tú, medio Pretty good extraño? soap, but I've seen better. Climb up the ladder if you want another go. Otherwise, pass it to the ¿Tratamos monitor de slot. hacerlo el récord o no? 16 segundos es el que tiene el récord. 16. A ver. Vamos a Replace intentarlo. any flashbangs you used. Ah, cierto. Vamos a reemplazar estas. Agarre. Vamos a intentar a ver qué Go, tal nos go, va. go. Hit the Hicimos como 30 targets. segundos. Position two, go. Ups. Me diga, pared, Hit ¿cómo se the me atraviesa? targets. Flashbang through the door. Position four. Hit the targets. Position five. Go. Hit the Ups, targets. me adelanté un poquito. ¡No! Ya la arruiné Hit the aquí. targets. Ups. ¿Eh? ¿Qué? ¿Faltan? ¡No! Ah, es que me acabé las cegadoras. Ok. Eso no estuvo muy bien, que digamos. A ver. Go, go, go. Una vez más. Hit the Y ahí targets. se va el récord. Ándale. Flashbang through the door. Position four. Hit the targets. Position five. Go. Hit the targets. Six. Go. Flashbang through the door. Hit the targets. Ahí está. Final position. Go. Sprint to the finish. That Woo! was an improvement, but it's 23. not hard to improve on garbage. Try it Gentlemen, again. the cargo ship mission Wow, is me a go. encanta Get yourself su sorted qué out. positivo We'll es. stop at O200. Ah, eso Dismissed. definitivamente es una mejora, pero no es difícil mejorar la basura, es como gracias, mi autoestima, ¿eh? ¿Saben qué? Al demonio. Esto es regular, no. Eso es para gente débil. Vamos a ir a difícil, difícil. No el veterano porque está, eso está muy cabrón, pero vamos a ir a lo difícil. Chingue su madre. ¿Veterano? ¿Seguro? ¿Veterano? Mira, si pongo veterano, ¿tienes idea de cuántas veces voy a tener que reiniciar y reiniciar y reiniciar? Ok, mira, vamos a hacer esto. Paso la historia sin difícil y después intentamos veterano a ver qué tal está. No, no voy a morir, lo sé. O sea, normalmente en este tipo de juegos soy bueno. En esto soy bastante bueno, pero en la campaña, el veterano no siento que valga la pena. Básicamente dice, oh, mira, un informante de Rusia dice que aquí tenemos que ir a este bote. Iba a decir, entre barco y bote, iba a decir bote, pero no sé qué chingos es eso. Y ok, aquí vamos, ¿no? Ya, básicamente aquí dice que tenemos que llegar para acá. Y ahí está el pinche barquito este. Recuerdo muy bien esta misión, me gusta. Es una buena misión para iniciar un juego. Se llama Gas, que no sé escribir su nombre con S. El soldado Poloni. Poloni. ¿Qué clase de nombre es ese? Y aquí está el legendario Capitán Price. Ok, ahí está. Listos. Corran, corran.
¿Qué demonios? Ah, abrieron la puerta de allá. Estos güeyes, ¿eh? Para que no haga ruido. Necesitamos gente distrayendo nuestra misión. Así que por eso hicimos el... ¡Qué inteligencia enemiga! Esto es opcional, pero... pues ahí está. Lo conseguimos nada más porque sí. Maté gente dormida. Ey, mejor que matarle despierta. Al menos, no sé, no van a sentir dolor. O no, de la misma forma, tal vez. No sé, la verdad. ¿Estás en la plataforma? Oh, ya lo vi. Vas con pase VIP al infierno, pero ¿por qué? Ellos son malos. Ellos son los que van con pase VIP al infierno. ¿Tiene silenciador mi arma? No me fijé. No, no tiene. Bueno, al menos no dice que tenga. Ah, no, sí tiene. Nada más que no lo dice. ¡Al demonio! ¡Mueran todos! Oh, ya no. Vamos pues, vamos. Aquí es para allá. Arre, soldado Poloni. Puede ser para acá arriba. Díganme, ok, es para acá. Escopeta. ¿Esos bots no se apuran? Ándale. Que aquí no hay nada. Voy a ver si hay inteligencia de aquí del enemigo. Aquí no hay nada. Arriba no hay nada. Okay. Todo vacío. Vamos allá. Y yo acá trazándome, ¿no? En la misión, esos güeyes ahí. Ah, ¿qué pedo? ¿Dónde se fueron? Mencionaron unas escaleras, pero... ah, ok. Estas. Por acá ahí entonces. ¡A la madre! ¿Y tú crees que le pusiera veterano? Que ahora sí voy a tener cuidado. Por güey casi me muero. Y es la primera misión. Ni siquiera hemos pasado la primera y ya casi me muero. Y ahí nada más por menso. Malo, no. ¿Qué pedo? ¿Este güey que no se quita? ¡Quítate! En serio, me encanta cómo quiero jugar a gusto y los de mi equipo que no se quitan. Ok, vamos hacia arriba, según este. Pero no dice arriba, ¿hacia qué parte? Ok, es hacia acá. Ya, pues ya, ahora sí ya. Es que me estoy yendo mucho a los Rambo. Y no ayuda que mis mendigos equipos... Mi mendigo equipo no... No se quita. Quiero pasar y están estorbando. Y mira, me estorban los güeyes. No me dejan moverme. Mira, como aquí me quería hacer para atrás y está ese chango ahí. Mira, aquí quiero correr. No puedo porque está este. Le iba a dar un cuchillazo, pero si se lo doy... se acaba la misión. Mira, me quiero hacer para atrás y está este otro mono ahí. ¿Te pasa eso en Apex? Sí, a mí también. Bueno, ahí no tanto. Aquí sí, y a cada rato. La madre. Ah, es mi equipo.
Ay, güey. Ya quería. Ay, güey. Quería sabotear la misión. Una mini Uzi. ¿Ya son todos? AK-47, nada. Esta me gusta. La MP5 siempre es una muy buena arma. Siempre es confiable una MP5. Dice que está en arábigo. We found it. Ready to secure package for transport. Buen árabe, pues. No time, Bravo 6. Two bogeys headed your way fast. Grab what you can and get the hell out of there. Fast movers. Probably mixed. We better go. So, corran, grab the manifest corran. In the container. Move. Yo sé que lo agarre, pero no me deja. Right, ahí está. Topside. Double time. Lo que dice que todos hacia arriba. O sea, por acá. Warcraft Griffin, what's your status? Already in the helicopter, sir. Honestamente se murió, ¿qué eso pasaba? Bravo 6, what's your status? Pues se me quedé como. ¡Oh! What the hell happened? Oh, me huele a traición. A eso y a quemado. This is Bravo 6, we're on our way out. On your feet, soldier. We are leaving. Arre, mustacho, vámonos. Ahora es el Capitán Mostacho. Y se me estrelló mi mascarilla. No me he fijado. ¡Corre, corre! Se ve todo entre la tormenta y lo que sea que le hayan hecho a este barco. Se hizo un desastre todo. Ayúdame, güey, voy a caer. Sí, bros before house. A huevo. Pinche bros before house a la verga. Y sobrevivimos. Ok, es una misión bastante buena para empezar el juego. Voy a decir que tengo otras misiones en mente de juegos. Que la primera es mejor que esta, pero esta aún así es bastante buena, ¿no? No está nada mal, me gustó. Me gusta cómo empieza. Ok, ahí está, soap, o sea nosotros. Ese se llama el wey que usamos, jabón. A ver. Vamos a ver qué hay aquí. Y en parte también me gusta esto, que es como que sale algo de. Sale muy poquito de lo que se supone que tienes que hacer. Pero no te invade en contexto y con mucha narrativa desde el principio, antes de empezar una misión. Eso me gusta, porque hay otras cosas que es donde, ah, oh, que esto y esto y esta otra cosa. Es como que ya cállate, yo nada más quiero jugar. Y aquí nada más sale que están escaneando y buscando ahí algo. Y pues ahí está, el presidente, al fulano, no sé cómo decía. No tan buena como la sopita de pollo, ándale. ¡Somos al fulano! Sin comentarios raros, por favor. Porque ya sé qué tipos de comentarios tienen en mente. Desde que escucharon a una cierta cosa, por favor, no. Comentarios ofensivos. Sobre todo tú, Wally. Arturo. Está calvo. Bueno, está quedando calvo. Vamos a ver la calvicie de este señor. ¿Qué? Hay una persona que está hablando
por un megáfono, parece ser, y por lo que puedo discernir, a este tipo es un tal vez una como traidor en los que estas personas creyeron, pero pues se dieron cuenta de que no eran nada más que un traidor. Este tipo se ve muy enojado, no sé qué le hicimos. Hasta donde yo sé, definitivamente no robamos cosas de un barco antes de que se hundiera. Ese fue otro mono. Nosotros no. Nosotros nada más le estamos viendo la pelona a un señor mientras manejamos. Bueno, él. ¿Le disparará? Ah, pensé que le iba a disparar. Todos se ven así. ¿Cuál? O sea, ¿cómo? ¿Enojados o qué? ¿A qué te refieres exactamente? Apenas iba a preguntar por qué se van corriendo todos, pero eso respondió a mi pregunta. Y ya no, ya fue mucho de estar ahí paseando en carro. Yo ya quiero llegar a la acción. Quiero ver qué pasa. Probablemente no fue una buena elección para Callejón. Uy, tiene como café o algo. Está calentito todavía, miren. Se ve el vapor. Como que fueron a McDonald's y se compraron algo con un cafecito. Ahí está todavía caliente, miren. Con todo y su portavasos, chiquito. Para dos. Nosotros somos un señor con camisa blanca y ya. Yeah. Con las manos un poco madreadas. No sé qué más podamos averiguar de esto. A ver, vamos a ver el carro. Es un carro bastante sencillo, de esos viejitos que les... Tiene como una manija para bajar la ventana, bueno, el vidrio. Ahí tiene para como cenicero o guardar cositas en los lados. Un carro bastante viejo. La parte es donde tiene el radio, parte de madera, de nuevo. Carro viejito, como por ahí de los 90s. Al menos yo diría eso. Y pues... aquí están esas personas. No, güey, no me quiero bajar. Ahí me bajo. Ese perrito se ve bonito. Como siempre. Por supuesto me tenía que dar una patada en la cara. Después de bajarme. Okay. Dudo que esto se pueda poner peor, así que pues vamos a ver qué sucede aquí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Viejito. Creo que no era el mismo calvo que vimos ahí en el carro. Es un calvo diferente. Oh. Oh, no. ¿Cómo nos salvaremos de esta? O por empezar, ¿nos salvaremos de esta? Y CS, así es como esto comienza. No. Oh. En serio pensé que alguien nos iba a salvar. No me digas que es toda una misión solo para... Ok, sí es. Captain Price, Al-Assad just executed prisoner Al-Fulani on national television. No, sí lo mataron. Ejecutaron a Al-Fulano. Digo, Al-Fulani. Vamos a llamarle Al-Fulano. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. Bueno, ya ni modo. Y ahí está Nikolai, un informante parece ser. Tenemos que rescatarlo. Nikolai's in hell right now. We're gonna walk him out. Okay. We take care of our friends. Let's move. De hecho, ahora que me pongo a pensar, qué bueno que hayan puesto este juego de la suscripción de PlayStation. Es muy bueno este juego. La historia es bastante sabrosa. Y multiplayer también me gusta mucho. ¿Por qué no salieron subtítulos? Bueno, básicamente dice muévanse.
shooters on site, if that's what you're asking. Yeah, well, that's good enough for me, sir. Con silenciador. ¿Enemigo? Me imagino que sí. Sí, esta sí dice que tiene silenciador. Esta de acá. La otra no decía. Un sniper con todo y su camuflaje de whip. Inteligencia. Carro pasando por arriba. Bueno, parecía. Se escuchó como que sí. Pero quién sabe. Y aquí ya no me puedo agachar. Probablemente está muy hondo el agua, aunque ya me puedo agachar de nuevo. Y una sombra. Ándale, hasta musgo tiene mi cosita, mi arma. Me gusta mucho. Pero yo quiero matar a los de allá. Bueno, dice que plante los claymores enfrente de la puerta, así que eso voy a hacer. Pero no quería hacer eso. ¿Sí se refería a estos? ¿No se refería a otro lugar? ¿Uno abajo? Contó mal ese mono. Maté a dos, no uno. Ah, qué mal. No los puedo recuperar. Mi Claymore. No. Bueno, ya qué. Oh. Ups. No quiero hacer eso. Bueno, eso también funciona. Tratando de ser todos silenciosos y yo aquí accidentalmente aventando granadas. ¿Será para acá? No, parece que ni, ¿no? Espera, esto estaba cerrado. A mí no me engañan. Lo acaba de abrir ese que está ahí. Kamarov. ¿Qué si huelo eso? ¿Kamarov? ¿Qué es eso? ¿Una persona? ¿O algo? ¿En ruso? Huele a camarón, dijo. Welcome to the new Russia, ah, esto. Dice bienvenido a la nueva Rusia, capitán. Oh. Uy, tienes muchos amigos. Y están bien escondidos, Que aquí está este, el sargento. Sargento Camarón. Ok, me gusta esto. Somos amigos todos. Vania, приближайся. Приготовься к атаке. Жди моего сигнала. This way. It's a good spot where your sniper can cover my men. Voy a estar de sniper cubriendo a los aliados, parece ser. A ver hasta dónde llegó este caminito. Ok, hasta aquí llego. Ok, es para acá. De nuevo, no me gusta el marcador este de los objetivos, está raro. Ok, no estoy seguro de hacia dónde tengo que voltear. O qué es lo que tengo que disparar en realidad. Obviamente enemigos, pero no sé a qué lado. Si por aquí o por... ¿Ven qué al demonio? Ahí ya veo unos. Ok, vamos a destruir las machine guns. ¡Cállate!
No las veo. Sí, está aquí. Ah, ok, ya los vi. Están acá. Sí, ya sé, ya me dio direcciones. Digo que las dicen punto, pero no veía cuál mono era el que estaba diciéndome eso. Pero el capitán que está justo enfrente de mí. Que esos son aliados. Ellos también. Tengo una mejor idea. Solamente vamos a disparar donde todos disparen. Bueno, vamos a avanzar. Ya no es momento para estar aquí de sniper. Está cayendo la casa. Vamos todos, vamos. Están disparando. Corre. No, pues vale. Arre, pues arre, ya dijiste. Pinche chango mamón, órale. A ver, ¿quién se levanta? No se levanta ya. Órale, aquí está. Por acá hay otro. Vamos con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¿No? Ya se quedó escondido. Lanzagranadas. Que no sé cuántas balas tengo de esto. Así que hay que tratar de atinarlas. Ups, hablando de atinarlas. Apenas iba a preguntar que sean infinitas las granadas, pero no. Que esos son aliados. Esperarías que de una pequeña balacera como esta hubiera más ruido, pero en realidad parece ser que no. Yo esperaba que hubiera más ruido, más, no sé, balazos, tal vez. Ya sé que muchos de estos tienen armas con silenciador y cosas, pero aún así no se esperaba más. Y explosiones y cosas. Vamos a matar a esos y luego nos vamos. No, se fue. Que esos ya son aliados, creo. ¿Sí? Vamos a dispararle por si acaso. No me sale ningún nombre, así que probablemente no era un aliado. Vámonos. Ah, yo pensé que nos podíamos ir. Re bueno, a huevo. El machín. Ahí me estoy perdiendo la acción. Básicamente nos le estaba haciendo mucha emoción y no nos quería decir el lugar del informante. Hora de la acción, vamos a hacer ruido.
Ah, cabrón. ¿De dónde salió ese güey? Si ese güey no estaba como asomé. No. Bueno, nuestra primera derrota. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Cayó otra. ¡Ah! Te vi, güey. ¿Qué? ¿Tú dónde, de dónde chingón se metió? Ah, ok, se metió por acá. ¡Oh, corre! ¡No! ¡Pinche ganada! Y luego las escaleras estas están bloqueadas. ¿En serio? ¿Qué demonios? ¿Cómo está ese asunto de que esto uno y mi equipo pasa justo al lado de un aliado? Por eso confunde, es como que los de mi equipo pasan justo al lado de un aliado sin dispararle ni hacerle caso. Y no se sabe cuál es aliado y cuál es enemigo hasta que ya puedes ver el nombre. Pero de qué importa ver el nombre si sale ahí de repente nada más y pues te sorprende. Me encanta. Ah, ok. Ellos son los que dan y por atrás. Yo no. Le doy un besito a la puerta. Su nombre es Gas. Verga. Silenciada. These night vision goggles make it too easy. Sí, que estos goggles de visión nocturna lo hacen muy fácil. Eso es verdad. Wow, ¿quién me está disparando? Oh, creo que había uno detrás de esa mesa, no estoy seguro. Ah, oh, sí. Que aquí ya no hay nadie. Vamos a ver si hay. No, inteligencia del enemigo, no hay. ¿Quién me está disparando? Que accidentalmente lo. Es lo único que no me gusta de este: de que te disparan y te mueve toda la mira muy cabrón. Somos nosotros. Ups, me equivoqué. Que no se ve nada, me lo voy a poner otra vez. Dice gracias por sacarnos de aquí, güey. Por un momento olvidé cuál era la salida, pero ya la recordé. Ok. Ahora tenemos que ir hacia este lugar, parece ser la salida. Bueno, más bien la. Y me cayó encima el helicóptero. Me encanta. Ey, ¿dónde? Ah, no, aquí no estaba. Creí que era aquí donde estaba aquel tipo. Tanta ricura, ya ves, que me caí encima del helicóptero. Bueno, vengan a rescatarlo. Yo los espero allá en la salida. Ahora sí, sin que me caiga encima del helicóptero, por favor. Y no dice el ruso, gracias por rescatarme, cabrones. Digo, camaradas. Camaradas, cabrones. Ah, ok. Sí fue el helicóptero que me aplastó. Vamos a poner atención y tener cuidado ahora. No queremos que eso pase, no. Ups. Sorry, volteé a ver mi celular. Ya lo estoy esperando. Ah, ok. Tiene que aplastarle.
Fue demasiado fácil. Probablemente todavía no se acaba esto. Ok, ya lo logramos. Así que aquí estamos, vamos a ver qué pasa. Somos otra persona. Ya no somos el mismo sujeto de la misión anterior. Esto es más como me imagino una pequeña balacera y guerra y cosas, como suena. Y no como el otro lugar donde estábamos, suena un poquito más silencioso. Pero aquí está más ruido y más cosas. Vamos todos. Bloquearon con sus cositas. Ok, estos también son aliados. Ya les iba a disparar. ¿Entraría por aquí o será por acá? ¿Qué es por acá? ¿Qué armas tengo? Una M9 y esta, ok. ¿Tengo que esperar a alguien o tengo que ir hacia este lugar? Lo único que no me gusta de este juego, que el marcador no lo hace muy claro la mayoría de las veces. Okay. Al demonio, me meto por la ventana, pues. Ah, sí la puedo romper. Hey, ¿y si entramos? Qué bonito tengo que hacer. ¿Ese es por acá? Ah, ok, sí era aquí. Pero aquí está la primera. Aquí está al principio. No sé por qué de repente. Uy, no, por acá. ¿En serio, eh? Ah, uy, oh, todo por estar viendo el dibujito este. Una pistola, digo, una tele. Inteligencia enemiga. Por aquí una escopeta. Yo la quiero. Se veía, era una escopeta sabrosa. Ah, ok. No está tan buena como pensé, pero aún así, algo es algo. Así como en el Apex, así me lo chingo a todos. Yo solito. No, no es cierto. Me carrean. No soy tan bueno. Ok. Sí que tenemos que buscar a pinche. A una persona ahí. A al azar. Al asador. Pero no está. ¿Qué tienes, Wally? Hoy estás muy. Muy callado. ¿Todo bien, Wally? ¿Estás cansado?
¿Tienes sueño? Oh. Ups. Era aliado. ¿Ven? Es lo que les digo. No se ve el nombre hasta que ya te empezaron a disparar. Digo, hasta que ya les disparaste tú o te empezaron a disparar. Ahí es cuando te das cuenta si era un aliado o no. Yo tengo para aventar granadas, pues. Órale. ¡Quítate! ¿Por qué me estorban de esa manera? Porque son así de crueles. Aquí ya son todos. Son muchos. Oh. No, cegadora. Uy, en serio que estos. ¿Y dónde salió? En serio, estos en muy pocas historias te avientan cegadoras. Y esto es como, no. Nope, te vamos a chingar con una cegadora. No sé si es que la definitiva de Bangalore duraba tanto. ¿Cuál era la definitiva? Y se me olvidó. Ah, los misiles, ¿no? ¿Ven? ¿Ese dónde salió? Sí, acabo de pasar por ahí y... ¿Qué demonios? Eso no se vale. Acabo de pasar por ese lugar y no había nadie completamente. Miren. Acabo de pasar por aquí y nadie. Aquí nada. A menos que he salido de esta habitación que está ahí de color verde. Pero lo dudo mucho. ¿Qué demonios? ¿Dónde salió ese? ¿Habrá salido de aquí? ¿Ven? Salió por atrás de mí. ¡Wow! Casi me mata. Órale, ten. De paso maté el que está atrás. Ya reclamé el paquete de... Sí, ya lo reclamé. Ya lo tengo. Todas las semanas reviso si hay algo ahí nuevo o algo. Sí, ni siquiera sé qué son. Ya tengo un rato que lo reclamé, pero... Ni en cuenta... ¡Ay, cabrón! Ni en cuenta. Oh, con razón. ¡No! Lo vi muy tarde. Y no lo tiene. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, pipiripi, que había un güey arriba y lo perdí. Pipiripi. Ese güey me disparó a mí, qué mamón. Es más, ah, sale de. Salió por. Oh, ok, ya veo, con razón. Con razón parecía que salían de la. Oh, que salían de la nada. ¿Y por qué me entraron dos granadas consecutivamente? ¿Vieron eso? La que estaba ahí atrás. A punto de estallar y luego la otra que arrojó después. ¿Qué? ¿Por qué no la atinaba? Eso no se vale. Y luego los de mi equipo pasando justo al lado de él y nada. Nada. Parece que estos no encuentran el balance entre te vamos a dar compañeros que sí ayuden y no estén ahí nada más parados. Y entre te vamos a dar compañeros que maten a casi todos ellos solos. Bien rico, gracias. Que ahora sí. Ahora sí, ya te vi. Verijas. Por acá salió otro. Murió. ¡Mátenlos! ¡Oh no! Tiene una de esta montada.
Que sí se murió. Hay unos ahí arriba. ¿Ya se murió? Parece. ¿Y este a quién le dispara? Oh, ya ahí. No. ¿Cómo me están disparando si ni siquiera se ve? ¿Fuera de acá? No, nope, si era de aquí arriba. Ni siquiera se veía. ¡No! ¡Quítense todos! Esto sí es como la vida real. No sabes de dónde van a salir. Y el juego no te avisa. A ver. Por ahí se escuchó una granada. Ah, ok. Era abajo. Ups, permíteme poquito. Tengo una llamada de teléfono, regreso en un ratito. Espérame. Ok, disculpen ese pequeño inconveniente. Tenía una llamada por teléfono que tenía que contestar. Era importante, así que, pues, tuve ahí, ¿no? Que desconecté al micro para que lo escucharan. Sus pequeños inocentes y... y traviesos oídos. ¡Oh! ¡Mal lugar para estar! Pero como decía, sus pequeños inocentes y traviesos oídos no pueden escuchar esta llamada, así que pues desconecté el micrófono. Buena granada que aventé. Oh, aventaron una de regreso. ¿Podemos explotarla nosotros antes de que nos explote allá cuando menos nos pegue? ¿Dónde salieron estos? ¿Y mi equipo? ¿Y eso los ya mataron a todos? No me pudiste sorprender.
Escucho disparos hasta allá. Espera, no, pero es de mi equipo. Este no es de mi equipo. ¿Qué demonios les digo? Es como, ¿cómo pasan personas de mi equipo al lado de enemigos y no les hacen nada? Eso no tiene sentido. ¿Qué? ¿Qué demonios? Pero aquí estaban los ok. No voy a cuestionar lo que pasó. Estuvo rarísimo, pero bueno. Ok. Así que vamos a penetrar el lugar. Vamos a entrar por aquí, ¿te parece? Sí. Tenemos que esperar media hora que lleguen todos. ¿Qué es eso? Se ve raro. Oh. Qué raro. Es el primero que sí explota y te mata. Todos los demás, no. Nope. Todos los demás como, ah, no importa. Aquí, vamos a caminar hacia allá. En lo que reviso un mensaje. Celular. Que ahora que lo pienso, hubiera aprovechado ese pequeño momento en cuando desconecté el micrófono para contestar el teléfono. Hubiera aprovechado el ir al baño porque me ando haciendo el baño. Pero bueno, ya que. Después de que se acabe esta misión, aprovecho para ir al baño. Que ahí se escucha gente. Uy, cierto, ya había conseguido una escopeta por ahí. La cual está bastante buena. Aquí van a salir varias personas. Lo siento, lo sé. Sí. ¿Qué? ¿Dónde salió este? ¿De dónde demonios me está disparando? ¿Ven? ¿En dónde demonios me disparó ese? Si ahorita no estaba ahí, de repente, pum, te están disparando por detrás. Y no sé ni cómo. Ah, ok. Vamos a intentar esto otra vez. Vamos a ir rápido hasta acá antes de que salgan. Ok, aquí no hay nada. Oh, granada. Hubiera sido muy inconveniente que esa granada hubiera rodado y se hubiera metido aquí el cuarto. Imagínense si eso hubiera pasado en la vida real, de que alguien está en esta situación y le sucede eso de que la granada rueda y se mete a la habitación. ¡No, quítate! Se metió una granada. Hablando de granadas que se meten a habitaciones, pues me acaba de suceder. ¿En serio estos? Los enemigos en este juego, si te avientan las granadas justo dentro de la habitación. En los otros juegos no es como, vamos a aventarla por ahí un lugar cercano de donde está la habitación del chango este, pero no la aventan adentro. Y aquí sí es como, ¿sabes qué? Al demonio tu campaña y que estés jugando bien y que quieras pasarte el juego, vamos a aventarte granadas justo en ese cuarto donde estás. ¿Más inteligencia? No, parece que no. Alguien está disparando y dispare, pero no veo quién. Este. Ah, sí, no alcanzo. ¿Es enemigo? Sí, sí es. Solamente era esa arma que no alcanzaba hasta allá. Escopeta, ¿no? Pero se comprende, se comprende. Sí, ese ya se murió. ¿Estará en el lugar? No, parece que no. ¿Hay en serio que dónde está? Ah, ok, ya. Solamente parecía que quedan algunos. Y ahora el segundo piso. Vamos, 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 Vázquez. Yo te cubro. Y soldado Glowacki. Vaya nombre. ¿Por qué no entramos por estas ventanas nada más? Hubiéramos entrado por las ventanas. Mucho más fácil y por aquí mirar. ¡Fua!
¿Qué? No puedo, no puedo matar ese, bueno, más bien destruir esto. A la madre la voz de este güey. Soy el machín, güey. Mira mi voz. Estoy cabrón. Ok, vamos a continuar por acá. A ver qué pasa. Inteligencia por acá. ¿Algo escondido? No, solo revistas. Ok, extraño que hayan libros en inglés. En este lugar se supone que estamos por el Medio Oriente, así que muy extraño ver libros en inglés. Y es un libro, no es una revista. Una revista a lo mejor tendría más sentido, pero un libro es un poco más raro, ¿no? ¿Tengo lanzagranadas? No, no en esta misión. Eso fue conveniente. Ya no entiendo la importancia de matar a todos los enemigos que vengan por ahí para poder continuar con la misión, pero esto ya se volvió un poquito repetitivo. Ven, no dejen de salir. ¿Acaso hay alguna otra cosa que tengo que hacer para continuar? Si es así, espero una señal. Ah, creo que sí, tenía que entrar hacia acá. Probablemente era eso. Ok, dice que tenga cuidado. ¿Quién era? Imagino que va a ser este cuarto. Vamos a entrar con la pequeña explosión, como siempre. Arre, sargento. Usted puede. ¿Dónde está el tipo que va a abrir la puerta? Insisto que si tardas media hora, ¿eh? No aprecio los bots aliados en este juego mucho, porque se tardan muchísimo tiempo. Quita, yo quiero entrar. Probablemente lo está escuchando desde la televisión. Sí, era lo que me imaginaba. He's not here. It's on a loop. Broadcast is recorded. Yeah. Score one for military intelligence. Griggs, turn that off. I got something better anyway. Command, this is Red Dog. 2D station secure. No sign of Al-Assad. The broadcast is a recording. Over. Yeah. Hoorah. Con su música. Marines, rally up. We got a new assignment. Get ready to move out. Let's go. Hey, quítate. Ahí está. Ah, ok, es porque es el final de la misión. Ok. No es la misión más emocionante, pero algo es algo, ¿no? Ok, interesante. Alpha Company's tank is stuck half a click north of here. We gotta hustle. Let's go. Espérame un momento. Quiero responder un mensaje.
Espérame un poquito más. Ya casi, ya casi. Ok. Listo. Vamos a continuar. ¿Qué? Ah, no sé si lo dije. Qué mala memoria a corto plazo tengo. Pero después de esta misión, yo creo que ahí terminaremos, ¿no? Oh, 420 balas. Ah, como lo decía, terminaremos ahí el directo. Ya sea para hacer otro, pero jugando multiplayer. O si no, para. Pues aquí acabarlo por hoy, ¿no? Creo que hay gente ahí arriba, ¿por qué no se mueren? Ah, con razón. Es por acá. Wow, mucho láser por todos lados. Oh, no, 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 no. Imagínense que les dé una cegadora cuando tienen los goggles de visión nocturna. Eso podría dejarlos bastante mal. Probablemente hasta ciegos por mucho, mucho tiempo. O sea, más tiempo del normal si tienen goggles de visión nocturna. Me encanta cómo están todos esos lásers asomándose por aquí. Misiles. Vamos a tomar todos los. Ah, solo podemos tomar uno. ¡No! Me equivoqué. Creí que era un enemigo. Era el sargento. ¿Tú eres enemigo? No. Voy a darme este lanzamisiles. Nunca sabes cuándo puede ser útil. Vamos. Wow. Aquí algo explotó solito. ¿En serio era todo lo que tenemos que hacer aquí? Creí que había otra habitación o que iban a abrir esa que vi por ahí cerrada. De nuevo, es un poquito confuso hacia dónde tienes que ir. Pero muy bueno. Oh, no. Esconte. No sé si ese que estaba caminando por ahí era aliado o no. Ah, era una palmera. Ah, no, sí, hay uno ahí. Con razón. No, porque. Ah, me equivoqué, botón. No. Me equivoqué, botón. Quería revisar esa granada y estaba aplastando el botón de presionar. El arte de la guerra, ¿eh? Bueno, ahora sí hay que tener cuidado. Vamos por acá. ¿Qué? Ah, ese que estaba ahí no era mi equipo. En serio que estoy jugando bastante mal. Ah. Okay. Vamos a dar toda la vuelta por aquí. ¡Mala idea! Ah, que explota, genial. Mensaje. El cual es importante, pero ya interrumpí mucho el directo con mis mensajes y cosas. Así que voy a contestar después. Voy a contestarlo después de terminar esta misión. O cuando algo pase. Oh. Wow. No.
Uy, ¿dónde están los vándalos? Oh, güey. Wow, muchos enemigos por todos lados. Uy, quiero aventar muchas granadas a estos enemigos aquí. Ups, me llogué. No. Cállate, ahorita. ¿Dónde demonios está? Es que todos quieren coger unas cosas, pero no son... Ah, ahí están. Hola. ¿Y dónde están los tanques? Oh, ya lo vi. ¡Corre! Me gusta esta arma. Ahora vamos al segundo punto. Segundo punto. Segundo piso. Y otro más. Oh, ¿serán todos? Me parece que sí. ¡Pum! Creo que son todos. Ya no hay ruido y ya no veo ninguno por ahí. Ok, parece que están todos. Ya, ¿no? Nadie. Uy, haz esto, haz la otra cosa, haz esta otra cosa. ¿No? 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 Parece que esto. Bueno, voy a dejar eso atrás. Voy a llevarme los misiles. Claro, creí que habrían enemigos por aquí, pero ni nada. Está todo así. Fue mejor idea. Hubiera sido la mejor idea llevarnos. Oh, espera, este tanque es aliado. Pensé que era un tanque enemigo. Oh. No, me tocó una pistolita. Rayos. Okay. Vamos a intentarlo de nuevo. No, quítate la granada. Oh, la arrojó desde regreso. Mi aliado, yay. Creí que iba a tener que hacerlo yo. Oh, ya vi dónde está la cantidad de granadas que tengo. Oh, bueno, hay que dejar de desperdiciarlas. Oh. Vámonos. Dos granadas. Una, puedo con una. Dos, ya no. Aquí no hay nada. Musiquita, ching, 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 ching. Que se puso más intenso todo. Hay, este es el mapa donde el de multiplayer. Por cierto, bastante bueno este mapa, el multiplayer. Ah, era este que me está disparando. Vale. Wow, muchos enemigos. ¡No! Eran demasiados. Hubiera aventado una granada mejor. O las granadas y rápidamente una cegadora. Para. ¡Ja! Les aventó una granada y ahora los sigo a todos. ¿Ahí están todos? Hola,
este, ya lo encontré. ¡Muere! Bueno, vamos. Sí, corre, corre, corre. Uf. Escóndete. Wow. ¿Qué es esto? Un tipo de cinta para señalar. ¿Qué demonios? ¿Quién me sigue disparando? Ah, me sigue disparando por atrás y por frente. Aquí va. ¡Rápido! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Yay! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos! ¿Queda alguno? Lo vi. Uf, ¿y es el final? Parece que ya no sale marcador de... ¿A dónde ir? ¿Qué? Creo que... Ah, no. Todavía no acaba. Todos al tanque. Se llama Fifil. Listen up, we don't have much time to get this tank out of here. We'll take up defensive positions around the bog, here, here, and here, and buy the engineers some time to get the tank moving. Hurrah! Vamos a ver esto antes de acabar el directo. Esta misión está muy buena, pero desafortunadamente aquí vamos a tener que dejarlo. Espero que les haya gustado el directo o video, depende si lo estén viendo en YouTube o si lo estén viendo en Twitch. A mí me gusta bastante este juego. Próximamente ya haré también un directo, pero multiplayer. De nuevo, gracias y nos vemos próximamente en el siguiente directo. Y hasta luego. Tengan cuidado con las granadas. Bye.